Buenas noches, mi gente linda. Buenas noches a todas las personas que se están conectando ya por nuestra página de Facebook y también para las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a tener un programa totalmente diferente. Como ustedes saben, nuestro show es de entretenimiento, pero nunca ha faltado el tiempo para denunciar y para apoyar la libertad de Cuba, porque se lo debemos a nuestro pueblo. Nosotros los artistas. Y voy a comenzar con mis colegas. Y vamos a tener un programa súper lindo porque además vamos a abrir línea. Por favor, producción, prepárame un número de teléfono para el que quiera llamar. Este es el momento donde cada voz, cada persona, cada mujer, cada hombre, cada anciano, cada niño, vale. Cada voz de un cubano dentro y fuera de la isla en este momento es válido. Cada cubano que se encuentre en cualquier parte del mundo y suba un video de motivación en este momento es importante. Sé que estamos viviendo los últimos días muchos sentimientos encontrados y por eso, bueno, la semana pasada pues decidimos no hacer el show porque todos hemos sido tocados emocionalmente con el tema de Cuba y hay mucha tristeza y a la vez mucha esperanza. Así que Patria y Vida, Libertad y Amén comienzan ya a hacer canciones que se vuelven himnos dentro del pueblo cubano, igual como muchas canciones de Willy Chirino, de Aldo, de Raudel, de muchos artistas que llevan tiempo dedicando su obra a la libertad de nuestro pueblo. Por supuesto, voy a empezar saludando a las personas, perdón, las personas que ya están conectadas con nosotros y estoy saludando a Danilo, Sabina, a Teresa de Jesús, a Carlos Alfonso, gracias por estar conectado con nosotros. Dani Ramírez, muchas gracias. Le pedimos que compartan este show para que llegue a más personas el mensaje. Por supuesto, hoy no vamos a tener artistas invitados, hoy tampoco vamos a estar haciendo música ni promociones de conciertos, ni de eventos, ni de lanzamientos musicales, porque estamos totalmente dedicados al tema de Cuba. Creo que es un momento histórico y desde el 11 de julio se marca una diferencia, un antes y un después para la historia de Cuba, para la historia de las generaciones de hoy, porque ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Que tenemos hay encuentros de generaciones diferentes. Hay una generación que era la generación de nuestros abuelos y ellos le heredaron a muchos de nuestros padres. La generación que tenía la pasión por la sierra, por el Granma, la generación que tenía la pasión por el 26 de julio, por toda la represión que además se repite, porque si muchos de nosotros que conocemos la historia de Cuba porque nos la daban como doctrina en la primaria, en la secundaria, en el pre, en la universidad, sabemos que la historia se está repitiendo. En principio, pues Cuba se rebela contra un sistema dictatorial, asesino y genocida, que era el sistema de Batista. Y es increíble como nosotros los cubanos hemos llevado muchas décadas luchando con este cáncer, ¿no? Y bueno, pues ahora se empieza a repetir. Estamos hablando de que, bueno, ese sistema liberador, esos héroes que liberaron al pueblo de un dictador que también era cubano, pues de pronto, pues se ponen el mismo traje y empiezan a hacer lo mismo y hasta peor, porque en aquel tiempo pues había más libertad. En esos tiempos las personas podían tener más acceso a las armas, las personas podían viajar más libremente y bueno, pues había muchas más posibilidades de poder comenzar una rebelión o un movimiento revolucionario en ese tiempo. Ahora mismo pues ellos llevan 62 años preparándose para este momento, no va a ser fácil. Por eso el programa de hoy va a ser diferente y pues quisiera escuchar la voz de las personas que nos están siguiendo. Por favor, si puedes preparar el número de teléfono, me avisa cuando lo tengamos para ponerlo en pantalla. Y si alguien quiere dar su opinión, si quiere mandar un mensaje al pueblo de Cuba, cualquier cosa ahora mismo es importante, porque recordemos que el arma más importante que tenemos en Cuba en este momento, en los últimos tiempos, ha sido el internet, la comunicación, el abrir los ojos, el quitar la venda, el hacer comparaciones. ¿Por qué? Los artistas y los que no son artistas, deportistas, etcétera, 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 en Cuba, que no han tenido la posibilidad de viajar y comparar, pues simplemente lo que conoces es lo que se le dice en la radio, en la televisión y lo que se le adoctrinó desde que uno empieza en la escuela. Así que estamos hablando junto con todo esto de Encuadra Cuadra, un comité, CDRs, etcétera, etcétera, cosas que todos los cubanos conocen, pero lo estamos explicando un poquitico por si hay alguien que no es de Cuba y está conectado con nosotros. La raíz, el cáncer, la matriz de lo que está sucediendo en Latinoamérica
pues la sede principal se encuentra en Cuba. Por eso es que el 11 de julio de 2021 se marca un antes y un después en la historia de Cuba. Me voy por un pequeño corte comercial y regresamos con mucho más, porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. Sirena, porque con tu voz se van mis penas, y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años. Y hoy venimos desmintiendo y desacreditando y quitándole la careta al presidente Díaz-Canel y a todos sus secuaces y a todos sus aliados. Tengo dos músicas al mismo tiempo. Ahora sí, gracias. Pues hay muchas cosas de qué conversar, pero sobre todas las cosas le quiero anunciar que el programa de hoy, el próximo programa, el jueves, también va a estar dedicado totalmente a la libertad de Cuba. Es muchas cosas. Vamos a tratar de hacer un recuento de todo lo que ha sucedido. El 11 de julio el pueblo decide lanzarse a las calles en pequeñas manifestaciones que después se vuelven grandes manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el internet, la información, la verdad, empieza a quitarle el velo a muchas personas. Estamos viendo como la televisión y la radio y la mesa redonda y la prensa oficialista de la dictadura, pues ha intentado de desacreditar todo lo que ha sucedido. Y tenemos un video por ahí donde dicen que ese señor Bruno, que lo que sucedió el 11 de julio no fue un estallido social, que lo que sucedió el 11 de julio fue un vandalismo. Y aquí vemos la falta de respeto tan grande y la falta de consideración y la falta de humanidad y la falta de vergüenza que tienen esta gente cuando verdaderamente está dando vuelta por todo el internet, donde en la isla entera no faltó una provincia donde la gente no se levantara a pedir libertad. Libertad. La gente no fue a pedir remesa y por ahí vamos llegando hasta ahí. La gente no fue a pedir recarga.